Qué lindo, ah. ¿Qué están haciendo? Jugando patadas. No, patadas no. No, es que ya comenzamos las patadas. Ah, bueno. No pueden meterse. Qué lindo, ah. Cuidado, los hago sacados de ahí. No, no puedo. Qué lindo. Y ustedes son dueños ya de eso. Qué lindo. ¿Y el otro? Asómese, fin. Qué lindo, ¿verdad? Los dos. ¿Ustedes son machimbrillos? Sí. Ah, bueno. Y es pecho paloma. Pecho paloma. Qué lindo. Ahí está Mozotillo y Cuerpo de Mono. Abuelo, vaya atrás para que los vean. Está bien. No la rompa, no la rompe. A ver, pare de pin. Eso. Bueno, eso es. Pecho rata. Bueno, aquí tenemos a la señorita Anet cocinando ya. Ya se cuadró a cocinar y todo. ¿Qué va a hacer, Anet? Huevos duros. Tortas. Y Cristian Ramos Valverde. Qué lindo. Ay, ahí está la. Ya ellos instalaron la tienda de campaña aquí. Así es que ahí nos vamos a quedar hoy, si Dios quiere. Vamos a ver. Ahí está acomodando las cobijas y todo. Bueno, aquí estamos en la casita, la nueva adquisición. Aquí están invitados todos los que quieran venir. Voy. Qué lindo, ah. Barbarie. La barbarie. La barbarie, yo, Kiki. La barbarie. Todo esto lo estoy tomando para llevárselo a su papá. Así es que ustedes calculan, vea. Ya después cuando llegan allá a su casa, ahí los agarra su tata. Está para verlo, mira, tráigamelo. Papi, cántese la de Macarena, a ver si se oye. Eso, papi. Qué buena, papi, qué buena. Qué bueno. Va a venir Jesús, ¿y qué? Que no le entendí. Cante, cante. Viene Jesús y no se lo lleva. Algo así. Por portarse mal. Viene Jesús y no se lo lleva. Sí, es que es muy malo eso. Tírese otra vez, a ver. Qué bonito, papi. Tírese otra vez para acá, a ver. Anel, ¿no ha arreglado el neumático usted? No. ¿Lo hubiéramos traído? Bueno, aquí están mis nietos, aquí. Ya estamos en la finquita nosotros. ¿Con caña o qué? ¿O red? Con eso es. Ya, ahora sí. Es que buena poza, tiene 100 metros de largo desde allá hasta allá. No tiene más, yo creo. Oiga. ¿Ustedes son familia Mozotillo? ¿Son familia Cuerpo Mono y de Mozotillo, ustedes? Oiga, Abre María, ¿usted es familia Mozotillo?
Ya, y un amigo de su papá. Y también cuerpo mono. Qué lindo. La pechorrata. Oiga, pechorrata. ¡Abre, marido! Oí, abre, marido. Qué lindo. Cántela, cántela, Kiki. Abre, María. Ay, no. No, Cristian. Vaya, cójala usted. Abre, María. Abre, María, dice. A su papá. Sí, esto es para que vea su papá cómo se porta, Kiki. Qué lindo el león. Haga como un león, Kiki. No, no, pero como un león de verdad. No como un gato. Bueno, haga como un gato entonces. No, como un carraco. Qué lindo. Ah. Se resbaló y se... Revísele la manita, a ver si la tiene jodida. Y ahí no va a poder competir ahora en natación. Se resbaló y se cayó. Bueno, hey, vamos a revisarlo. Gracias, papi. Bueno, y aquí están los nietos. Ay, qué lindo, ¿eh? Vamos allá a la casa. Aquí está Ned. No, no golpeé. El otro palo que se hizo. Hay que buscarlo. A ver si está allá adentro. Anecita, casi. Está en su casa. Y ahora corto uno para Ned y uno para mí. Está bien, yo lo he puesto. Hola. ¿A dónde está? Hola. ¿Cómo les va? ¿Aquí es donde se van a venir a vivir ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y se traen a papá o qué? ¿Lo dejan allá? No. ¿Ah? ¿Lo dejan allá? ¿Se lo traen? Ah, bueno, qué dicha. Ve. Ahí hay unas maticas de banano. Ahora voy a cortar. ¡Ay! Se me olvidaba el cuchillo. Tengo que llevar un cuchillo. Ahí traje la... Buenas. Buenos días. Ahí traje la tienda de campaña para abrirla, ¿eh? ¿Qué le parece? Muy linda. Ah, bueno, qué dicha. Espero que venga más a menudo. ¿Dónde está la guajira? ¿Ah? Venga, vaya a ser ganado. Vamos, vamos, vamos. Eso, chiquita. Esos son dóciles, ¿ah? ¿Eh? Hágale acá. Ella es como que le gustan los chiquillos, ¿va? Porque conmigo no hace mucha empatía. Venga, Guajira, usted va a ser de nosotros. Bueno, aquí estamos en el río San José. Aquí andan mis nietos. ¡Uy! ¡Qué susto! Aquí anda Anet. No, no. Que estoy grabando. Aquí anda Anet con Stevita. Y ahí está Kiki. Ahí se pueden bañar, Anet. Ahí no hay peligro. No. Ay.
¿Está fría, papi? Sí. Bueno, este es el puente del río San José que queda a 100 metros de la casita que compré. Puro al estilo japonés. No, yo comer aquí sentado afuera. Sí, qué bonito. Dios es grande, ¿no? Sí. Así es. Esto es lo que no tiene precio. Un paseíto como este.